Bueno, pues mi personaje se llama Susana Gabriel, es la colaboradora del doctor Samuel León, interpretado por Pepe Sancho, y se supone que somos médicos que trabajamos en este caso en esta isla de Oceanía. Estamos investigando una enfermedad que les está pasando a los nativos. Entonces nos embarcamos en esta historia porque queremos saber de dónde viene el virus que afecta y que produce esta enfermedad. Y contratamos los servicios de Ballantine y Mercer, y a partir de ahí, pues como lo que es la película. Cuando me llamaron para hacer esta película, me pareció que era un reto, primero porque es en inglés, es la primera película que yo ruedo en inglés, aunque luego es una película española, pero está rodada en inglés y para mí ha supuesto también un esfuerzo. Y después porque siempre es muy divertido cuando lo lees, ¿no? Te puede gustar a ti más o menos el género, pero la verdad es que es bastante inusual trabajar así. Como actor tienes muy pocas cosas a las que agarrarte, porque no tienes una globalidad del personaje, porque muchas veces a causa de los efectos se ruedan planos 3 semanas antes, que luego el contraplano se rueda 3 semanas después, entonces no tienes muchas referencias. Hombre, pues mi experiencia con él ha sido pues como la que tenemos todos los actores. Yo creo que está más que una película de interpretación. Las protagonistas son las arañas y los efectos. Entonces, ya estamos, yo creo que también esto es el proyecto que tiene Filmas, que me parece muy interesante hacer el Fantastic Factory, es también rodar este tipo de películas en un determinado tiempo, ¿no? Eso se traduce también a veces en presión y en apresuramiento, pero en cualquier caso yo me he sentido siempre cómoda trabajando con él y me parece que es un hombre que tiene mucho sentido del humor, así que espero que esto quede reflejado en la película.